Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales al primer vídeo de Búho Fitness, bueno, el segundo, el primero era el piloto. Muchas gracias antes de empezar a todos, muchas gracias chicos por ese apoyo brutal que ha tenido el vídeo, la verdad se agradece muchísimo, 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 no esperaba tanto que todo el mundo que os queréis poner fuertecito, todo el mundo quiere estar mamadísimos y aquí estamos chicos. Primer vídeo de la serie de Búho Fitness, ¿vale? En este caso, chavales, vamos a hacer pecho. Estos ejercicios, chavales, que estoy diciendo por aquí, que voy a hacer ahora mismo, también puedes complementarlo. Si estás yendo a un gimnasio, también puedes complementarlo perfectamente. Por ejemplo, para calentar. Por ejemplo, para terminar de hacer tus ejercicios de pecho, ya sea con máquinas, mancuernas o banco, lo que tú quieras, también puedes complementárselo. ¿Por qué? Porque van a ser ejercicios para tu pecho con tu propio peso y te viene muy, muy bien, ¿vale? Así que bueno, chicos, vamos a empezar. Vamos a hacer una. Estos son ejercicios básicos, ¿vale? Básicos para el pecho, ¿vale? Esta parte del pecho, por si alguien no sabe qué es. Esta parte del pecho, vamos a hacer. Pecho medio, pecho superior y el inferior, ¿vale? Importante. Obviamente, al hacer ejercicios de pecho, ya sean todos, van a ser todas flexiones, ¿vale? Porque no tenemos ninguna herramienta para hacer. Pero no os preocupéis porque ya se me ha ocurrido algo y eso ya pondré pecho para nivel avanzado, nivel medio, cosas así. No os preocupéis que todo llegará a su debido tiempo. Simplemente dar un like para saber yo que os gusta estos tipos de ejercicios, ¿vale? Así que. Chavales, vamos a hacer unos ejercicios básicos para el pecho. Cuando hacéis ejercicios musculares, ya sea pecho, ya sea espalda, hombros, lo que tú quieras, va a tocar siempre indirectamente a otro grupo muscular. Si por ejemplo estamos haciendo pecho, que en este caso de este vídeo vamos a hacer flexiones, va a estar tocando el tríceps, ¿vale? La parte del tríceps y también va a tocar un poco la parte del hombro. ¿Qué quiere decir con esto? Pero bueno, entonces no voy a darle fuerza al pecho. Sí, vas a enfocarlo bastante bien al pecho, pero indirectamente vas a trabajar estos dos grupos musculares que te acabo de decir. Si por ejemplo haces espalda, vas a trabajar indirectamente los bíceps, ¿vale? El brazo, para que lo sepáis. Así que con todo esto, chicos, pasamos a la acción de las flexiones, chicos. Bueno, chicos, vamos a empezar. Vamos a hacer cuatro series, ¿vale? Cuatro series, o sea, va a significar. Hacer 4 veces este mismo ejercicio de 15 repeticiones. O sea, sería una serie 15 veces. Descansamos unas 30 o 1 minuto, ¿vale? 30 segundos o 1 minuto. Hacemos otras 15 flexiones. Descansamos 30 segundos o 1 minuto. Hacemos otras 15. Descansamos y otras 15, ¿vale? Así sería el primer ejercicio de flexiones, ¿vale? En este caso, chavales. No, espero que se me vea todo perfecto, tío, que no haya ningún problema. Los brazos a la altura de tus hombros, ¿vale? Como ya estáis viendo. Y bueno, aquí dependiendo de cada persona, si está entrenada o no, si no puedes hacer las flexiones, porque las flexiones hay que mantenerse, chicos, hay que mantenerse y hacer la flexión, ¿vale? En este caso, esto es una flexión, ¿vale? Esto sería otra, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Esto sería una serie. Ahora descansaríamos por 30 segundos o 1 minuto de reloj, ¿vale? Y haríamos otras 15. En el caso, chicos, que no pasa nada porque estáis empezando, en el caso de que no podáis hacer las 15, no pasa nada, no pasa auténticamente nada. Si hacéis 5, si hacéis 10, si hacéis 12, no importa. Máximo 15. Si hacéis solamente 5, no pasa nada. Poco a poco iréis avanzando. Un truco, chicos, para todos vosotros: en vez de hacer, si no podéis hacer todas las flexiones posibles, porque os cuesta mucho, pues simplemente apoyáis las rodillas y hacéis la flexión. ¿Vale? Estamos apoyando las rodillas en el suelo. Obviamente ponerse una alfombrilla, ponerse una toalla, una alfombra, lo que queráis, chicos, para no haceros daños en la rodilla, obviamente, ¿vale? Y nada, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13,
14 y 15. Eso sería, chavales, el primer ejercicio de flexiones, ¿vale? Flexiones normales, que es para el pecho medio. Como notaréis, cuando estéis terminando, lo notaréis bastante porque empezará a congestionarse mucho porque estás levantando tu propio peso, ¿vale? Tus brazos también se empezarán a congestionar, chicos. Importante, no os preocupéis, es normal. Bueno, pues una vez hecho esto, pasaríamos a descansar otros 30 segundos o un minuto y haríamos el siguiente ejercicio de otras 15 flexiones más. Madre mía, te asfixias ahora mismo, ¿vale? Una vez hecho eso, después pasaríamos a 30 o un minuto de descanso y pasaríamos a otras 15 flexiones más de estas que acabo de enseñar. Y así terminaríamos el primer ejercicio de pecho. Vamos a pasar al siguiente ejercicio de pecho. Bueno, chavales, el siguiente ejercicio de pecho va a ser para el pecho superior. En este caso va a estar el cuerpo inclinado, ¿vale? La cabeza va a estar para arriba y los pies van a estar abajo. En este caso vamos a usar el escritorio mío de mi cuarto. Podéis usar lo que queráis, pero tiene que estar elevado. Podéis usar dos sillas, podéis usar un escritorio, un escalón, lo que queráis, chicos. Tenéis varias opciones, ¿vale? Si os vais a un parque y hay un escaloncito, o antes en la entrada de vuestra casa tenéis un escaloncito, o podéis poner ahí sin ningún problema. ¿Y qué consta, chicos? Pues lo mismo, hacer flexiones pero con inclinado el cuerpo, ¿vale? Así, aquí estaría la cabeza y aquí estarían abajo los pies. En este caso sería así, chicos. Te inclinas lo suficiente, ¿vale? Que estés bien sujeto y del tirón haces la flexión. Intenta tocar el pecho en el escalón. En este caso, aquí está la madera, ¿vale? Pues intenta tocar o casi tocar lo que viene siendo tu pecho, que es esta parte de aquí, ¿vale? La parte del esternón a la madera, ¿vale? Pues intenta así, haz así, ¿no? Y tocas y otra vez para arriba. Y tocas, ¿vale? Así serían, chicos, 15 veces. Otra vez lo mismo. 15 repeticiones, ¿vale? Descansamos un minuto o 30 segundos, otras 15 repeticiones, descansamos un minuto y 30 segundos, otras 15, descansamos y otras 15. Así sería, chicos, el entrenamiento de pecho para superior. De momento, como ya sabéis, chavales, estos ejercicios son para casa, para gente que no tenga material, que no tenga dinero para ir a entrenar. ¿Se puede entrenar en casa? Sí, porque yo lo he hecho y se puede, ¿vale? Mucho más adelante, si veo mucho apoyo en el canal, si veo muchos comentarios, buenas cosas, positivas y tal, haremos otros entrenamientos más exclusivos, más fuertes. Y quien dice no, pues entrenar en un gimnasio de verdad, ¿vale? Así que, chicos, vamos a pasar al último ejercicio de esta tanda, ¿vale? De ejercicios de pecho, que va a ser la parte inferior del pecho, ¿vale? Así que, pequeño corte y regresamos ahora. Bueno chicos, ya estamos aquí. Vamos a hacer la parte inferior del pecho, esta parte, ¿vale? Vamos a levantarla, vamos a ponerla dura como se merece. ¿Y cómo se hace, chicos? Pues con esto que tenemos aquí. Esto es una silla normal y corriente, lo que pasa es que no se estará viendo mucho. Vamos a inclinar un poquito más. Ahí está, ahí teniendo, ¿vale? Ahí tenéis, esa es la silla, básicamente. ¿Y cómo se trabaja aquí, chicos? Pues muy fácil. Se pone los pies en alto, ¿vale? Muy sencillo, muy fácil de hacer. Se pone los pies en alto y se pone en otra. Y aquí tendríamos que hacer la flexión, ¿vale? Una, dos, tocando el pecho en el suelo, por supuestísimo. Ahora, tranquilo, que ahora os pondré otra secuencia para que veáis bien el ejercicio, ¿vale? Serían 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Fácil, ¿no? Muy, muy fácil, sinceramente. Ahora, pequeño cortecillo y os enseñaré otra posición para que veáis bien el ejercicio, ¿vale, chicos? Vale, ponemos una pierna, mantenemos fuerte los brazos, ponemos otra y empezamos a bajar. Y una, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Ahí tendríamos, chicos, la segunda serie de pecho inferior
con los pies en una silla. Puedes utilizarlo en un taburete, en un escalón, en donde tú quieras, pero obviamente tienes que tener, chicos, los pies arriba, en alto, ¿vale? Y el cuerpo obviamente tiene que estar totalmente recto. ¡Ay! Que conste, chavales, que todas las flexiones tienen que tener el cuerpo recto y no encorvar la columna, o doblar, o encorvar, o como queráis llamarlo. No podéis doblar la columna, chicos, ¿vale? Tened mucho cuidado, mucho cuidado. Si no sabéis cómo, no os preocupéis. Aquí estamos, ¿vale? Esto no me vale, yo quiero esto, ¿vale? Así, recta. Nos levantamos y mantenemos espalda recta. Así no, chicos, esto no me vale. Esto te hace daño en las lumbares. Esto, recto, 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 recto. Mirando la cabeza al frente, todo lo máximo. Que tu cuerpo esté recto y que tu espalda esté completamente recta, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a las siguientes flexiones. Bueno, chicos, ya estamos aquí, ¿vale? Ya, mira, que no se ve bien. Ya estamos aquí. Vamos a hacer el ejercicio que os acabo de decir, las flexiones normales con peso encima vuestra. ¿Con peso boya? Sí, chicos, vamos a meterle un poquito de peso, vamos a ganar un poquito de fuerza, obviamente. Vamos a hacer flexiones normales y corrientes, ¿vale? Pero con un poquito de peso. Yo en este caso he cogido esto porque no he encontrado mis otros discos que pesan mucho más, sin que no pase nada. Obviamente le ponéis el peso que vosotros veáis conveniente. ¿Y qué le pongo, Hugo? Pues mira, puedes ponerle una caja de zapatos con, yo qué sé, con zapatos dentro. Puedes coger montones de libros, los amontones y te los pones encima, que alguien te ayude a ponértelos encima, ¿vale? O discos, si tienes discos que tienen peso, te los pones en la espalda, ¿vale? En este caso, chavales, vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a hacer así las flexiones. Obviamente, chicos, estas flexiones son muy lentas. Hay que hacerlas muy, muy lentas, importante, ¿vale? Así que, bueno, pues nos la ponemos aquí. Imaginaros que esto tiene mucho peso en la espalda y vamos a hacerlo lo más lento posible. Madre mía, sacáis el disco ese, no pasa nada. ¿Vale? Vamos a hacerlo lo más lento posible, una flexión muy lenta. No pasa nada si tienes que apoyar las rodillas. Si tienes que apoyarlas, las apoyamos, no pasa nada. Esto sería una, dos, tres, ¿vale? Así quiero de lenta, chicos, así las quiero de lenta. En el caso de que no tuviese que apoyar las rodillas, pues simplemente flexionamos y sería una, dos, lento, tres, cuatro, notando el pecho, cinco, y apretando el pecho, todo lo máximo. 6. Vamos. 7. Vamos. 8. Dos más. 9. Y 10. ¿Vale? Así quiero, chicos. Así lo quiero yo. Así quiero yo el nivel de las flexiones, chavales. Así quiero yo la velocidad que hagáis este tipo de flexiones. Importantísimo. ¿Por qué? Vamos a ganar resistencia. Vamos a ganar fuerza y vamos a ganar que se llene más de sangre los músculos. En este caso, el pecho. Chicos, estoy hasta sudando, tío. Tengo hasta calor, por Dios, aquí. ¿Vale? Y bueno, pues esto sería 3 series de 10 repeticiones, simplemente. No pasa nada que tengáis que apoyar la rodilla, lo vuelvo a repetir. No pasa auténticamente nada, chicos. Lo que quiero es que lo hagáis, ¿vale? Si os tenéis que pegar una hora y media haciendo este entrenamiento, os la pegáis, pero cuando terminéis estaría de puta madre, ¿vale? Y bueno, vamos a pasar al último ejercicio ya de pecho, ¿no? Venga, vamos allá, let's go. Bueno, chicos, ya estamos aquí, vamos a hacer el último ejercicio de pecho. Vamos a tocar lo que viene siendo un poquito, lo que viene siendo la apertura del pecho, que es esta parte de aquí, lo de fuera, ¿vale? Vamos a ponerlo un poquito grandecito. ¿Y cómo va a hacer? Pues con este simple ejercicio, que va a costar de 3 series de 10 repeticiones, ¿vale? En este caso nos posicionamos, me he puesto los botines porque me resbalo, chicos. Así que bueno, vamos a darle. Nos ponemos así, ¿vale? Posición de flexión y giramos. 1, 2, 3, ¿vale? Cuerpo recto, 4, y mirando hacia tu derecha ahora, 5, 6, 7,
8, 9 y 10. Eso sería, chavales, el ejercicio, ¿vale? Ese sería este último ejercicio para pecho. Va a tocar un poquito de hombro, como ya dije antes al principio del vídeo. Va a tocar la apertura y obviamente va a tocar un poquito del pecho en general, porque siempre está contraído, siempre está haciendo fuerza indirectamente. Así que nada, chicos, aquí terminan los primeros ejercicios para pecho. Vaya calor tengo, madre mía de mi vida, qué puta calor. Y nada, chavales, vamos a pasar al último del todo. Bueno, chavales, ¿cómo estáis? Espero que hayáis terminado muy bien el ejercicio de pecho. Espero que hayáis gustado mucho el entrenamiento. Disculpad porque es mi primera vez que grabo este tipo de vídeos. La verdad, es mi primera vez que grabo este tipo de ejercicios de fitness, de cómo entrenar y tal en casa. Pero no os preocupéis, poco a poco iré ganando un poquito más de confianza, iré enseñando muchas mejores cosas. Y decidme por los comentarios, chavales, que si os gustaría que hiciese el ejercicio, con el entrenamiento completo con vosotros, o sea, haciendo todos los tipos de ejercicios, obviamente tomando la parte de descansar, como os queráis, chicos, o simplemente así, que es un vídeo más cortito, ¿vale? Y el cual os enseño más cositas, creo yo. Así que nada, chicos, de verdad, muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado, un like, se agradece, redes sociales abajo en la descripción, y el próximo ejercicio, chicos, será abdominales. Nos vemos en el próximo vídeo. Fuerza y buen fitness. Chao.